Dos ancianos quedan atrapados en el interior de un vehículo accidentado contra una motocicleta en Keller. De inmediato aquí, más detalles sobre la persona fallecida. Después de estar prófugo de las autoridades por 13 días, un joven de 22 años de edad es arrestado por dispararle a su exnovia. Me encuentro en vivo con el reporte. 639 mil estudiantes regresan a la escuela en el Metroplex. En este primer día de clases hubo de todo, lágrimas, emoción y algo de nerviosismo. Y un hombre ha sido detenido por haber disparado y a quemarropa contra una mujer. Sangrando, ella logró huir y pedir ayuda. Gabriel Torres se nos une de inmediato. Gabriel, en ese sitio en el que estás ubicado, tenemos entendido que acudió y arribó la joven. Cuéntanos los detalles. Así es, Norma y Enrique. De acuerdo a empleados de esta gasolinera Racetrack, la mujer llegó con un disparo en su espalda. Logró pedir ayuda del gerente y de inmediato llegaron las autoridades y las ambulancias para auxiliarla. Según el reporte del Departamento de Policía de Fort Worth, el altercado ocurrió en la cuadra 2700 de la calle Stuart. Al parecer, la noche anterior hubo una fiesta en la vivienda del sospechoso, quien fue arrestado e identificado como Alejandro Rodríguez, de 22 años de edad. De acuerdo con las autoridades, la presunta víctima, quien solo fue identificada como una mujer de 20 años, durmió esa noche en la vivienda. Al día siguiente discutieron por 15 minutos y Alejandro presuntamente le disparó en la espalda. Al parecer, el calibre de la pistola o el rifle que se utilizó en ese momento era un calibre 22. Después del disparo, la joven logra correr hasta su vehículo y llega hasta la gasolinera ubicada en el 690 de la calle Berry. Cuando las autoridades arribaron, la joven dijo que su exnovio le disparó y les proporcionó la dirección. Obviamente, el sospechoso Alejandro no se queda en la escena del incidente y escapa. El sospechoso logró evadir a las autoridades por 13 días. Sin embargo, los detectives lograron dar con su paradero. Al parecer, estuvo escondido en la casa de una mujer identificada solo como Verónica. Pero ahí fue identificado ese día por los oficiales que estaban vigilando el domicilio, y después, cuando ellos platicaron con Verónica, también ella no dijo la verdad y lo estaba tratando de encubrir. Por ahora, Rodríguez se encuentra en la cárcel de Mansfield con una fianza de $31,914, ya que cuenta con un largo historial criminal, tal como asalto agravado con un arma mortal, posesión de marihuana, conducir a exceso de velocidad, entre otros delitos menores que cometió en el año 2009. Hasta el momento no se sabe si Rodríguez será transferido a una cárcel de mayor seguridad o continuará en la cárcel de la ciudad de Mansfield, pues ahora toda esta investigación se encuentra en manos de la fiscalía. Mediante nos llegue más información, nosotros le estaremos informando. Es todo lo que tengo en vivo desde Fort Worth. Regreso con ustedes al estudio. Gran arrojo el de esta joven. Gracias a Gabriel por los detalles.